Nuevamente sobre la ruta 22. Ya en estas primeras horas de la mañana del domingo y luego de un largo viaje por los pagos de la Reforma en la provincia de La Pampa, en esa linda fiesta, primer festival de los pueblos gauchos, nos estamos dirigiendo ya casi prácticamente llegando a los pagos de Cervantes, donde, como le veníamos anunciando, se va a desarrollar, se debe estar desarrollando ya la primera fecha del Campeonato Provincial Rionegrino. Hacia allí vamos, nos quedan pocos kilómetros luego de este, como les decía, largo viaje por algunos caminos que a veces no merecerían ni siquiera llamarse caminos, ni mucho menos huella, ¿no? Mal estado de la ruta que une, en este caso, la Conquistadores del Desierto con Casa de Piedra, unos 80 kilómetros de ripio, mal conservado, como de costumbre. Eso hace más complicado y más lento nuestro viaje. Pero finalmente arribamos. Nos queda poco por llegar y comenzar a disfrutar esta verdadera fiesta tradicionalista que tanto nos gusta a nosotros y a ustedes. Acompáñenos, ven, ya llegamos. Esta es la oportunidad para hacer la diferencia este año, mis paisanos. Sorteo extraordinario para la fiesta de la Ñuque Mapu. Primer premio, un 0 kilómetro. Segundo premio, una vaquillona. Tercer premio, un caballo o 10.000 pesos. Reserve el suyo, mi amigo. Con la compra de un número, ya tiene paga la entrada para la gran fiesta de la primavera los días 24 y 25 de septiembre. También sorteos mensuales, solo 460 pesos o 4 cuotas de 115 pesos. Y allí estaba el predio municipal, colmado de paisanos. No entraba un alma, gracias a Dios, ansiosos por ver el desarrollo de esta exitosa fecha del campeonato provincial en su inicio. Y allí estaba Cachito Mendoza, uno de los animadores de la fiesta. Es la sede de Cervantes, inaugura el alambrado, jinetes y reservados, gaucho todito de aguante, y es justo mi voz levante, todo queda en el potrero, honrando aquí a lo campero, y usted así lo mirará, porque en las cámaras se va de mi amigo el carretero. Sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Y como no es muy habitual, lamentablemente, esta vez el mangrullo estaba colmado de autoridades. Desde la intendenta de Allen, doña Sabina Costa, la anfitriona intendenta Claudia Montanaro, su padre, el ex intendente y ahora legislador don Gilberto Montanaro, la legisladora Tania Lastra, el ministro Luis Di Giacomo y el mismísimo gobernador de la provincia, don Alberto Bertinec. Claro, la ocasión se presentaba ideal para esperados anuncios y no se hicieron rogar. Esto decían: el verde de mi nogal es tan haberte querido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Primera fiesta patria entre amigos, 28 y 29 de mayo en Cutralcó, campo de jineteadas El Indio, destrezas para chicos y grandes, piada de terneros, el sábado, desafío en grupa, domingo, desafío de tropillas en pastos, anote, 28 y 29 de mayo en Cutralcó, así estaremos también con nuestro equipo, los esperamos. Estamos tratando de llevar esta fiesta a los niveles más altos. Hemos estado representados por los mejores jinetes. Quedó demostrado en enero del año 2016. Cuartos en la categoría nacional quedó la provincia de Río Negro, en cuarto lugar. Un fuerte aplauso para todos los jinetes que nos representaron, para quienes nos acompañaron. Y quiero decir que a partir de hoy estoy convencida que vamos a tener un acompañamiento muy importante para que estos jinetes puedan viajar tranquilos y sus familias queden tranquilas. Y que nos representen confiados de que hay una provincia y toda la localidad de Cervantes que nos
nos está respaldando. Voy a contarles que en este predio se ha invertido muchísimo dinero y además muchísimas horas de trabajo. Todo el alambrado que ustedes ven alrededor es todo un alambrado nuevo que se colocó con muchísimo esfuerzo. Y vamos a seguir trabajando en este campo, que no es de este intendente, que no es únicamente de este municipio, es un poquito de todos ustedes. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros desde este lado, tanto desde la Intendencia como desde la Gobernación, y que también creo que hablo por todas las autoridades que me están acompañando, hemos entendido nuestro lugar. Nosotros debemos colaborar fuertemente con nuestras tradiciones y con nuestra cultura, porque si no escuchamos a la gente simplemente no sirve. Nosotros no servimos como gobernantes si no sabemos qué es lo que la gente quiere. Y lo que la gente quiere es esto, que ha defendido durante más de 20 años. Por eso estamos aquí, para seguir defendiéndolo juntos, mancomunadamente, organizados con el municipio, con la gente, con buena predisposición, con ganas de trabajar, con las autoridades y con todos aquellos gauchos que se sumen a nosotros. Quiero agradecerles por haber confiado en mi padre, quiero agradecerles por haber confiado en todo este equipo de gobierno. Quiero decirles que no vamos a dejar ni vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando fuertemente con todos ustedes para que todas y cada una de las cuestiones que queremos realizar, no solo en el campo, sino también en todo el pueblo, las podamos seguir realizando. Desde mi lugar no estoy más que con el corazón lleno de alegrías y contenta de tanto acompañamiento, tan contenta de verlos a todos ustedes que con tanto sacrificio nos están acompañando. Y la verdad que quiero agradecer nuevamente la presencia del señor gobernador, porque es importante que él entienda el sacrificio que se hace en este día de trabajo. Así que voy a pedir un fuertísimo aplauso para él que nos está acompañando. Así que muchas gracias, señor gobernador, por estar hoy aquí. Los gauchos de Valle Azul tienen su fiesta. Domingo, 8 de mayo, gran desafío de tropilleros en el campo de Pituco Coronel. Bailanta campera, servicio de cantina, organiza Agrupación Gaucha Valle Azul. Allí estaremos con nuestras cámaras. Este domingo, 15 de mayo, gran jineteada para jinetes aficionados en Dos Esquinas, Chipoleti. Destrezas, rueda libre en pelo y grupa, gran broche de oro en bastos, bailanta campera al mediodía con los miganditas y el cierre con locura chamamecera. Anote, mi amigo, domingo, 15 de mayo, Dos Esquinas, Chipoleti. Allí estaremos. Para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano Hogar, en General Roca, Allen y Villa Regina. La Municipalidad de Cervantes, apoyando todas las manifestaciones populares y tradicionalistas y la realización del Campeonato de Jineteadas de la provincia de Río Negro rumbo a Jesús María 2017. Municipalidad de Cervantes, gestión Claudia Montanaro. Vallecor, Sociedad Anónima, desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, papel sulfito Raña, esquireros de cartón, bolsas de polietileno. Vallecor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. Regionales SAE, empilchando a la paisanada. Aperos completos, soguería, cuchillería, sombreros, regalería artesanal. Vestimenta completa para grupos artísticos. Todas las tarjetas. Regionales SAE, creciendo para usted desde FABA 427 Neuquén.
la hora de los anuncios, el gobernador dijo lo que se estaba esperando. Una alegría y un gusto, un placer poder compartir esta hermosa mañana aquí en Cervantes. En principio, gracias Claudia, gracias Gilberto por la invitación y por hacernos sentir parte de este esfuerzo tan grande de la Municipalidad de Cervantes, no de hoy, sino de los 8 años anteriores. La verdad que da gusto como rionegrino tener intendentas o gobiernos municipales tan comprometidos con lo nuestro, con la tradición, y que más allá de las cosas que tiene que hacer un intendente todos los días, también se ocupe y se preocupe de las cosas que nos hacen como argentinos y como rionegrinos. Veo muchas caras conocidas que no hemos encontrado en unas otras jineteadas, en muchos aniversarios, y yo estoy convencido que todo lo que ustedes hacen a lo largo del año también es algo que para nosotros es muy importante, que es la integración provincial, que es sentirnos parte de una sola provincia. Durante muchos años los rionegrinos estuvimos divididos, los rionegrinos estuvimos peleados, y había zonas de la provincia que se peleaban, que se dividían, inclusive entre ciudades. Y hoy una de las grandes cosas que podemos decir es que nuestra bandera, esa bandera azul, blanca, verde y negra, es la bandera que nos une. Y hoy cada día más rionegrinos cantamos y nos emocionamos con nuestro himno. Y hoy cada día más, cada lugar que vamos, vemos como cada lugar quiere al otro lugar. Y hoy ver a los paisanos de la cordillera, junto con algunos paisanos del mar, o con los rionegrinos del valle, que también se acompañan con los rionegrinos de la meseta, ver de que ya no hay diferencia. Y que lo que estamos haciendo aquí también, más allá de defender la tradición, de defender lo nuestro, de defender nuestra historia, también nos estamos uniendo. ¿Para qué? Para que Río Negro sea la provincia que nuestros anteriores, los vecinos, los rionegrinos, soñaron y quisieron mucho. Yo creo que lo que nos queda es seguir trabajando como se viene. Recién lo decía la intendenta, lo decía Claudia. Nosotros los gobernantes tenemos la obligación de acompañar. Cuando menos molestamos los gobernantes, mejor anda la gente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar. Y lo que queremos decirle es que vamos a acompañar este campeonato provincial durante todo el año. En las distintas sedes. En las distintas sedes que se organicen de aquí hasta el fin del campeonato. Quizás en los años anteriores, por lo menos en mi gobierno, no hemos estado todos los cerca que tendríamos que haber estado. Y está el compromiso personal mío delante de todos ustedes de que vamos a estar mucho más cerca y que vamos a ayudar con todos los aportes que hagan falta para que, así como tenemos este lujo que hoy es Cervantes, todas las jineteadas y todos los encuentros de ustedes de acá hasta fin de año tengan el mismo nivel y tengan la misma jerarquía que aquí que hace el municipio, y lo vamos a hacer en conjunto de todos. Así que felicitarlos por todo lo que lograron en el que suma 10 este año, que tengamos un gran campeonato, y por supuesto desde ya a disposición de ustedes para lo que se necesite. No solo en la organización, sino también en todas las cosas que yo sé que ustedes hacen todos los fines de semana en las comisiones de fomento, en las distintas localidades, en los distintos campos, en los distintos municipios. Así que desde ya, felicitaciones Claudio una vez más, felicitaciones a Gilberto, a la Municipalidad de Cervantes y a todos ustedes. Bueno, gracias por defender lo nuestro. Yo recién veía cómo se homenajeaba a quienes pusieron en marcha este campeonato provincial y este campo. Y lo veía a ellos caminar despacio, y lo veía a ellos emocionados y con lágrimas en los ojos. Y como bien decía el amigo payador, el homenaje hay que hacerlo en vida, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno no entiende el pasado, o cuando uno no rescata el pasado, no entiende el hoy. Y si uno no entiende el hoy, menos puede asegurar el futuro. Entonces lo que estamos haciendo aquí hoy con este gesto de la Municipalidad de reconocer a quienes tanto dieron por nuestra tradición, lo que estamos haciendo es decir que antes de nosotros hubo algo y que ese algo fue lo que nos permite hoy estar de pie. Entonces, como estamos de pie,
vamos a salir caminando y vamos a salir corriendo, porque esto es lo que tiene el Río Negro de hoy. Estamos unidos, estamos juntos, estamos reunidos y estamos preparándonos para ser la gran provincia que todos queremos tener. Y ustedes, como hombres del campo, son estos piezas fundamentales. Gran, gran campeonato y nos vemos en la mayor cantidad de veces que podamos durante todo el año en todas las sedes. Muchas gracias. Los gauchos de Valle Azul tienen su fiesta. Domingo, 8 de mayo, gran desafío de tropilleros en el campo de Pituco Coronel. Bailanta campera, servicio de cantina, organiza Agrupación Gaucha Valle Azul. Allí estaremos con nuestras cámaras. Este domingo, 15 de mayo, gran jineteada para jinetes aficionados en Dos Esquinas, Chipoleti. Destrezas, rueda libre en pelo y grupa, gran broche de oro en Bastos. Bailanta campera al mediodía con los Miranditas y el cierre con Locura Chamamecera. Anote, mi amigo, domingo, 15 de mayo, Dos Esquinas, Chipoleti. Allí estaremos. Esta es la oportunidad para hacer la diferencia este año, mis paisanos. Sorteo extraordinario para la fiesta de la Ñuque Mapu. Primer premio, un 0 kilómetro. Segundo premio, una vaquillona. Tercer premio, un caballo o 10.000 pesos. Reserve el suyo, mi amigo. Con la compra de un número, ya tiene paga la entrada para la gran fiesta de la primavera los días 24 y 25 de septiembre. También sorteos mensuales, solo 460 pesos o 4 cuotas de 115 pesos. Primera fiesta patria entre amigos, 28 y 29 de mayo en Cutralcó, campo de jineteadas El Indio, destrezas para chicos y grandes, piada de terneros, el sábado, desafío en grupa, domingo, desafío de tropillas en Bastos, anote, 28 y 29 de mayo en Cutralcó, así estaremos también con nuestro equipo, los esperamos. Cooperativa Río Negro Limitada. Más de 40 años con los asociados, trabajando codo a codo y apoyando con sus servicios y productos todas las manifestaciones populares. Rochdale 1510, teléfono 44-41-023, General Roca. Promoción Pirelli Visa. 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Rigi Neumáticos, Misiones 1460, teléfono 4423-777. Valle Cor, Sociedad Anónima. Desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Valle Cor, Sociedad Anónima. Una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. De trabajo, ahí están acarreadores, palequeros, montadores, la que la gente nos trajo. Faltaban los protagonistas y llegaban también ellos. Esto se manifiesta trabajando codo a codo y han de saber que entre todos hoy se va a hacer esta fiesta. La choiquera de Carlos Morales. Bueno, recibiré un tropillero de los pagos de la Marque, el gusto de que me parque sin adiarme del certero. Por eso le soy sincero, trajo muy buenos vaguales. Se juega sus credenciales y le canto decidido por decirle bienvenido a mi amigo Carlos Morales. El relincho de Miguel Roca. Bueno, me voy para Chiquirales y antes era Bayo Azul. Voy a hacer flamear mi tula al jugar mis credenciales. Ahí se va. Porque mi mente no afloja. Y al vibrar de las cocojas sobre el verde del potrero, los saludo al tropillero, mi amigo, el Miguel Roca. También tenemos a los zurditos. Los zurditos.
zurdito, perdona, reiterativo, si no pierdo los activos, a pesar de que soy cachito. Desde acá le pego el grito para no andar con pormenores, para probar los montadores, estos picos. Bueno y bien, del pago de Chuelo Chuel, marca de los llegadores. La Anónima. La Anónima me decía también son de Chuelo Chuel. No es por ganarme cartel para decirle mancuesía. Y así nomás yo quería resaltando ese valor, con cariño y con amor. Queremos aprovechar esta pequeña pausa para el almuerzo aquí en Cervantes, como siempre lo decimos, la capital provincial de la jineteada, para charlar un poco una vez más con Claudia Montanaró, intendenta de la ciudad, que está viviendo un momento en lo personal y en lo institucional, creo yo, muy pero muy especial, porque de alguna manera se cumplen las expectativas con que se vienen trabajando desde hace largo tiempo. ¿Es así, Claudia? Buen día. Sí, la verdad que ampliamente superadas las expectativas, porque cuando uno convoca a la gente para que se sume a trabajar y para que nos acompañe y ve este campo de doma con toda la gente trabajando dentro del campo, jóvenes, niños, mujeres, la verdad que nos llena de alegría que todos se sumen, porque es como lo explicaba yo hace un rato, nosotros estamos de paso en esto, tenemos que ser guardianes de esta tradición y de esta cultura, y tenemos que colaborar con toda esta gente que ha trabajado tantos años para llegar a tener estos campos de doma, no solamente este, sino los que están repartidos en todos lados. A nosotros nos toca hacer sede provincial de jineteada. La verdad que estamos muy contentos con la presencia del gobernador, con la presencia de las autoridades. Entendemos que este es un nuevo camino también para el campo. Y bueno, y simplemente, como lo decía, estamos de paso. Y en ese paso que nos toca transitar, tenemos que escuchar a la gente y acompañar y respaldar desde nuestro lugar, desde todas las posibilidades que tengamos. Bueno, hemos tratado de hacer un poco eso. Así que muchísimo trabajo, la verdad. Yo le decía a tu papi hace un rato, qué pincelada política la de Claudia, de poder haber logrado que el gobernador de la provincia se acerque por primera vez y nada menos que aquí a Cervantes en tu gestión, ¿no? Creo que es una nueva etapa, es una etapa en la que, bueno, ya pasando todos los procesos seleccionarios, en la cual siempre tuvimos igualmente muy buena relación, Acomodate porque este es el futuro, ¿eh? Somos madres. Sí, sí, cómo no, hermoso. Somos madres. Ahí está. Él ha sabido entender el acompañamiento que necesitamos, independientemente de los lugares que ocupemos y de los partidos políticos. A la gente no le interesa de qué partido somos, a la gente le interesa que le resolvamos los problemas. Y de eso se trata. Y mira el futuro. Futuro gaucho. Claudia, tenés que ir a atender al gobernador y toda su gente. Gracias por permitirnos estar en tu fiesta de nuevo. Y bueno, ¿será hasta cuándo? Hasta noviembre. Claro, hay muchos planes, pero tenemos tiempo por delante para conversar sobre ello. En principio cerrado, ya está en noviembre, que hacemos la final con una... Tenemos que superar las expectativas de esta vez, con una nueva fiesta. Y bueno, durante el año las sedes, las fechas que tengan del campeonato. Pero bueno, desde nuestro lugar seguir trabajando fuertemente para que las domas, para que la jineteada, para que las fiestas camperas vayan cada vez más arriba. Gracias, Claudia. Buen provecho. Perfecto. Claudia Montanaró, intendente de la ciudad de Cervantes. Entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Y hasta aquí llegamos, mis paisanos. Nos queda mucho más, por supuesto, de esta primera fecha del campeonato provincial en Cervantes. Fundamentalmente, la actividad de los palos. Pero eso será en el próximo encuentro. Hasta entonces, mil gracias por su compañía y buenos caminos para todos.